Vídeo patrocinado por Card Market, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, mis pequeños brujos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Me ha llegado a mi correo electrónico este mazo Jeskai rojo, azul, blanco, por tanto, de auras, de encantamientos, de estándar. Porque mazos de auras sí que hay en otros formatos, pero en estándar no. Y es que tenemos en estándar una locura de carta para este tipo de mazos, como Estarpas Ligeras, voz de la Emperatriz, y que lleva ya 3 años casi en estándar, no ha brillado en absoluto, lleva ya 2 años y pico. La cuestión es que es una carta que parecía tener mucho potencial, pero en estándar pues no ha encontrado su mazo. Y resulta que está por ahí pululando un mazo de encantamiento. Bueno, pululando, lo habrá jugado un loco y me ha llegado, digamos, ¿no? Con zarpas ligeras y un montón de auras, un montón de encantar criatura. Y lo he estado probando y a veces hace cosas muy graciosas y muy chulas. Es un poquito como mazo de creído de los tirográfil. Es decir, tú lo que haces es acumular un poquito de mana para en una sola jugada hacer zarpas ligeras, meterle encantamientos y atacar y ganar la partida. Lógicamente la estrategia creo que es mucho peor. Vamos a probarla en unas pocas partidas a ver si conseguimos ganar alguna. Pero sobre todo si conseguimos ganar alguna va a quedar muy gracioso. Entonces de criaturas tenemos a zarpas ligeras, obviamente, que es la clave de todo el asunto. Le metes, bueno, juegas un aura y con esa zarpas ligeras te buscas otra aura de menor o igual coste del mazo. Te buscas, entonces tutoreas la que necesites en cada momento. Ahora veremos que hay un montón de auras distintas que llevamos, que proveen prisa, arrollar, vigilancia, volar, un poco lo que necesites, ¿no? Bien, luego digamos, para complementar un poquito el mazo y tener alguna otra criatura o alguna otra opción de ganar la partida, tenemos Virtuoso Iluminador. Que bueno, Virtuoso Iluminador, lógicamente, si tú le metes auras, le vas a dar más ataque. Ya sabéis que si llegas a 10 de fuerza con él, pega 20 por el dañar 2 veces que tiene. Y es fácil porque además tiene confabular. Entonces, bueno, es una criatura como de apoyo. Y luego, para proteger un poquito la escasa posibilidad que tenemos de ganar partidas, tenemos un par de copias de Scrap, ya sea para proteger Virtuoso, pero sobre todo para proteger zarpas ligeras. El mazo me parece que no es bueno, pero si puedes ganar alguna partida, reírte y disfrutar de algo original y divertido, qué mejor forma de hacerlo que con un mazo Jeskai auras en estándar. Vale, hablemos un poquito de las auras que lleva el mazo. Vamos a comenzar con las más poderosas, que es, bueno, la principal yo diría que es Favor de Tali, +1/+1 y arrollar, y además descubre 3. Imaginad que ponéis un Favor de Tali sobre zarpas largas, pues lo que veis sobre zarpas ligeras, perdón, zarpas largas es otra cosa. Bueno, la cuestión es que con este favor de Tali le vas a dar el +1/+1, le vas a dar el arrollar, que es muy interesante. Vas a buscarte un aura en juego, o sea, en el mazo de coste 3 o menos, y lo vas a poner en juego sobre zarpas ligeras, y además tiene descubrir 3. Muy probablemente caiga otra aura. Puedes tener mala suerte y que te caiga otra zarpas ligeras que son legendarias, o un Invirtuoso Iluminador, o un Skell, pero vamos, muy probablemente te salga bien la jugada, ¿no? Porque la mayoría de las cartas pues son encantamientos. Una copia de Destino Dracónico, ese +1/+1, volar y prisa también es bastante potente, y el +1/+0 adicional. Luego además si muere, el Destino Dracónico va a la mano. De todas maneras, en este mazo yo creo que todo va, es un all-in, es decir, el turno en el que vayas a meterle las auras al zarpas ligeras, quieres ganar en ese ataque y no va a haber un segundo ataque. Bien, auras más baratas. Tenemos Alboroto Demoníaco, que lo puedes tramar para jugarlo gratis más adelante. La verdad es que está perfecta para esta estrategia. Vuelo Feérico, que es el que da volar. Además de antimaleficio hasta el final del turno y tiene destellos, o sea, esta carta, guárdala en mano para intentar proteger tu estrategia, tu criatura, ¿no? Y Burlar la Seguridad, que te va a permitir pues confabular cuando haga daño de combate. Además, importante, la criatura no puede ser bloqueada. Es decir, como podéis ver, tenemos auras que dan arrollar, otras que dan directamente inbloquear o volar, como hemos visto antes. Y esta es la que da inbloquear, inbloqueable, que es muy interesante. Y luego, algunas de ellas de las que llevamos una única copia, que serían pues para buscarte la que necesites, ¿no? +2/+1 si solo buscas daño, o inmolación +2/-2 si solamente buscas daño, ¿vale? Si solamente buscas que tu criatura pegue más, inmolación, pintura de guerra aquí, llevamos una copia de cada una de ellas. El manos largas, que ahí es donde iba yo con lo de zarpas largas, que se me ha ido. El manos largas es un poquito pues la típica de haces daño, pues robas carta, o en este caso pones ficha de tesoro y cuando la criatura muera, robas carta. También tiene amenaza, es como un extra, ¿vale? Llevas una copia simplemente para poder buscártela. Mano de martillo, +1/+1 y prisa. La prisa también es interesante para poder hacer en un mismo turno el ataque definitivo, y además hace que una criatura del rival no pueda bloquear, da un cierto tipo de imbloqueabilidad, y además la prisa, ¿no? Que también puedes estar buscando. Llevamos también de las de coste de una única copia, ¿no? El +1/+0, y esta es la que da dañar primero, tiene destello para algún bloqueo que te van a hacer, llevarte por delante la criatura del rival si no tenías ya dañar primero previamente porque lo estás haciendo con el virtuoso. Una copia de Gracia Radiante es la que da vigilancia, y si deja el campo de batalla, si la criatura muere, mejor dicho, vuelve al juego como que las criaturas del rival entran giradas para que no puedan bloquearte en el mismo turno que las han jugado.
Y luego este que es más uno, pero lo puedes jugar desde el cementerio. Y diréis, ¿eso es interesante? Claro que es interesante porque tenemos bastante confabular en este mazo. Tienes el confabular, por ejemplo, de... No me sé los nombres, ¿eh? De manos largas, ¿vale? Que lo que hace es confabular. Es verdad, ¿no? Sí. No, no es el de confabular. ¿Cuál es el de confabular? Hay una aura que da confabular. Bueno, el caso es Virtuoso Iluminador, confabula, ¿de acuerdo? Ah, es esta, es burlar la seguridad, es el aura de confabular, que son tantas y lleva una copia de cada que al final no te acuerdas de todas. Por el Virtuoso Iluminador, descartas cartas y luego, si te descartas Supervisión de Rafinela, puedes rejugar desde el cementerio, eso sí, pagando 3, pero bueno, desde el cementerio. Y, ¿cómo protegemos todo el asunto? Tienes dos cartas para proteger todo el asunto, dos cartas de verdad. Investigación de combate, que además es aura que te puedes buscar o que puedes jugar, +1/+1. Rebatir uno, muy interesante ese pequeño rebatir para protegerte. Y además es una curiosidad, porque si hace daño de combate, robas carta. Es un encantamiento aura del tipo curiosidad. Hay varias curiosidades en Magic, bueno, pues esta es otra más, ¿no? Por un solo mana azul, por cierto, además es mejor que una curiosidad por un solo mana azul, mejor en algunos aspectos, claro. Y luego el escabullirse. Por cierto, si una criatura está encantada por encantamientos y sale de fase con los encantamientos anexada a ella y vuelve con los encantamientos anexada a ella. No es como si te la exilian la pierdes. Pierde los encantamientos, quiero decir. Pero si es salir de fase, no. Cuando una criatura sale de fase, se va tal cual está, con los contadores, con las auras, todo. Así que 4 copias de escabullirse. No me parece un gran mazo, porque dependes demasiado de esta criatura, ¿vale? Es que es la clave de todo. Y luego Virtuoso Iluminador es el plan secundario, pues porque llevas 4 copias solo de esta, ¿no? Entonces no creo que sea un mazo muy confiable, no creo que sea muy estable y todo eso, pero vamos a intentar ganar alguna partida. Lo he estado probando antes, probado varias partidas, y he ganado alguna. La verdad es que he ganado alguna bastante bonita. Porque, como podéis imaginar, es un mazo capaz de hacer atracar bastante al rival, ¿no? O sea, de cometer atracos graves. Entonces, destrozar a los oponentes en jugadas muy molonas, ¿no? Y otras partidas en las que, yo qué sé, que no te has robado, no me he robado ni una sola criatura y te tiras jugando, tiras 8 turnos, no te robas la criatura, esto no lleva roba cartas, no tienes manipulación de biblioteca y es un desastre. Bueno, el pack de tierras típico de una azul blanca Jeskai, tierras dobles de todos los colores que hay, todos los tipos, no voy a ponerme a explicar las tierras, es lo que hay, y debajo del vídeo en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Venga, vamos a probarlo, vamos a jugarlo. Como digo, he jugado algunas partidas y bueno, ni bien ni mal, o sea, pues he ganado unas, he perdido otras. Las sensaciones, como digo, no son muy buenas porque sí, a veces gana atracando y otras veces es que no robas nada o te matan la criatura y ya está, se acabó, game over, o sea. Tienes que, o sea, es un mazo en el cual te lo tienes que jugar todo en algún momento concreto de la partida y es difícil proteger a las criaturas. A veces puedes protegerlas muy bien con los rebatir y con el escabullirse y todo eso y te ríes porque sabes que vas a atracar al siguiente turno, pero otras veces te sientes súper impotente, ¿no? En cualquier caso, como digo, creo que está genial traer un mazo original, divertido y distinto al canal, que al final todo el mundo juega los cuatro o cinco típicos mazos del metajuego y no juegan nada original. Vale, ¿veis esta mano? Esta mano es Mulligan. Pues deberíamos hacer Mulligan, porque tenemos, para empezar, 4 tierras, que ya son bastantes, aunque las tierras las agradeces para poder jugar todo esto después. Pero claro, ¿qué haces? ¿Mulligan siempre que no tengas criatura? Es lo que deberías hacer, pero claro, lo vas a pagar caro. Bueno, esta mano, la verdad es que no está nada mal. Nos la vamos a quedar. Voy a quedarme el Virtuoso, y es la primera criatura que voy a jugar, porque es más importante zarpas ligeras. Virtuoso puede ganar. Hay que traerme esta aura, que es menos útil, menos específica. Esta es la de +1/+3 y volar, muy interesante. Y además antimaleficio con el destello, ojo, es muy interesante este vuelo feérico. Y luego el burlar la seguridad es otra de las cartas clave porque también da imbloqueable. Y además confabular al hacer daño. Venga, nos quedamos esas dos. Al mira, una cosa importante, salimos nosotros. Cosa que no pasa todos los días. Entonces, bueno, montaña, agitador, cacofónico. Vale, vamos con el Virtuoso Iluminador. Yo quiero que se gaste su removal en matar al Virtuoso Iluminador. ¿Esto será mono rojo? Todo apunta a que va a ser una mon red. Una monorred de estas de dopar criaturas, es decir, él también va a ser rápido y muy agresivo. Y como tengo un turno en el que no lo veo nada claro, el burlar la seguridad sobre el Virtuoso Iluminador o el vuelo feérico parecen razonables, ¿verdad? Para gastarlos. Vamos a ver, nos pega de uno, nos pasa uno. Él puede sacrificar cuando quiera, bueno, cuando haga daño de combate, su agitador cacofónico y matarnos al Virtuoso. Cosa que acabamos de ver que ha hecho. Así que bueno. Bueno, es lo que hay. Y no ha jugado el pollito. O sea que tiene algo mágico en mano. ¿Qué hacemos ahora? Si hubiésemos robado tierra, con una carta más en mano, si hubiésemos robado 7, si no hubiésemos hecho Mulligan, esta combinación de dos cartas sería muy interesante.
¿Qué hago? ¿Me la juego a zarpas o esperamos un par de turnos? Voy a hacer Skrell. Venga, vamos a esperar. Vamos a apostar a dos turnos más, porque él tampoco ha salido súper rápido y súper agresivo. Y creo que nos lo podemos permitir. Y también, si ya me mata el Skrell, si se gasta su segundo... No podemos bloquear. Si se gasta su segundo... No podemos bloquear porque Skrell no puede bloquear. ¿Sabéis que he jugado Skrell? No exagero, a lo mejor en unos 20 vídeos desde que existe esta carta, 20 vídeos distintos del canal, y en todos los vídeos del canal en los que he hablado de Skrell, siempre he dicho, no voy a bloquear con Skrell porque no me apetece, siempre lo he dicho, y este vídeo no podía ser menos. Ya sé que Skrell no puede bloquear, pero es como la inercia, como es lo normal, como las criaturas normalmente sí pueden bloquear. Mala suerte, nos hemos robado 4 auras de coste 2. Lástima, porque tenemos muchas auras de coste 1, como podemos ver aquí en nuestro maravilloso tracker. Untapped.gg, enlace debajo del vídeo en la descripción. También he hecho en falta en este mazo algún aura que diese vínculo vital para remontar este tipo de situaciones, ¿no? Porque aquí nos vamos a quedar con 10 vidas y el rival podría incluso ganarnos el siguiente turno. De hecho, fijaos, puede sacrificar el agitador cacofónico. Ahí lo hace. ¡Qué valiente! Ah, ¿para qué? ¿Para matarnos a quién? A nosotros, o sea, se acabó, se pinta muy mal, tenemos 6 vidas y ya nos está tirando cosas a la cara, ¿vale? Tierra, una tierra no nos viene nada mal, vamos a aprovecharla y yo diría que tenemos que arriesgarnos, tenemos que darle vidilla aquí a zarpas ligeras para ver si podemos ganar en un par de ataques con zarpas ligeras, ¿vale? Creo que no tienen nada para matar a zarpas ligeras. Nos quedan 6 vidas. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Sí, porque él nos puede matar perfectamente este turno. +1/+1 y arrollar. A ver qué repasemos. Vigilancia podría estar bastante bien ahora que lo pienso. También está bastante bien esta, la de confabular. La de robar carta. Robar carta quizás sea la mejor opción, ¿no? Y rebatir uno. Es que yo creo que es la que hay que buscar siempre. Una lástima. Robar carta y rebatir. Una lástima no el mulligan, porque esta partida podría haber quedado muy bonita. No sé si el turno que perdí jugando a Skrell en lugar de a zarpas ligeras fue un fallo. Vamos a ver. Nos hemos robado demasiadas cartas de coste 2. Vale, podemos pagar la habilidad de Skrell sin pagar vidas, por cierto, con mana blanco. Aquí robamos carta y confabulamos. Mira. Vale. ¿Queremos otra tierra? Yo creo que la voy a jugar el siguiente turno muy probablemente y lo que no voy a poder jugar es todos los encantamientos de coste 2 que tenemos. Jugaremos un encantamiento de coste 2, quizás este que es de coste 1. Este tiene destello, ¿eh? +1/+0. Hostia, la chispa a la cara, mala señal. Nos quedamos ya con 3, más el ataque de los pollitos, nos quedamos con 1. No estoy descontento con esta primera partida que hemos jugado porque aquí nos mata, ¿no? Tendrá furia monstruosa o cualquier cosa. Nos quedamos con uno y perdemos. El caso es que no estoy descontento porque el siguiente turno nosotros podríamos haber ganado esta partida perfectamente metiéndole quizás el +1/+3 y volar, pegaría 5. Es que el mazo atraca bastante, ¿no? También depende de lo que hubiésemos podido robar. Bueno, no hemos empezado bien la primera partida, pero es normal, ya os digo. Hemos tenido que hacer mulligan, ha sido un buen mulligan, sinceramente. O sea, es lo que había, si no tienes criaturas en mano, pues tendrás que hacer mulligan al menos para tener una. Aunque fuese el Skrell, incluso con Skrell me habría conformado porque dices, bueno, al menos tengo yo un punto de partida. Si luego me robo alguna de las criaturas importantes, pues ya las puedo proteger, ¿no? Una criatura al menos en mano, yo creo que te forza el mulligan. Y como solamente llevas 10 criaturas... Echa cuentas, echa estadísticas de probabilidades. Es muy fácil, el tracker nos las dice. Tenemos probabilidades de robar criaturas, ¿vale? 8%. Si llevas 4 copias de una carta, tienes un 8% de robártelas. Cada robo, digamos. Entonces 8 y 8, 16 y 4, 20. Tienes un 20% de en cada robo robar una criatura. Como en este caso, no tenemos ninguna criatura. Ni una, cero. Podríamos tramar esto, sale el rival... Con lo cual robamos... Voy a quedármela porque sale el rival, robamos una carta adicional y además tenemos una jugada que ya podemos dejar hecha. Por cierto, otra cosa importante, y es que hay bastantes mazos lentos en el formato, lentos que te van a dejar hacer. Entonces tú acumulas... Eso me ha pasado en una partida antes, contra un Azorius de control que ha ganado la partida. 5 o 6 turnos, 7 turnos, juntas 5 o 6 tierras, ¿vale? Y acumulas recursos en mano para proteger a la criatura o lo que sea. Metes la criatura en mesa y a partir de ella has ganado la partida porque el rival no va a poder matarla entre escabullirse y cosas de ese estilo, ¿no? Tampoco está mal del todo. Aquí el rival sale con rojo-blanco, lo cual nos vaticina que posiblemente sea un Boros Convoke. No. Esto es un aura. Se convierte en un aura, mejor dicho. Daña 2 veces. Bueno, vamos a ver. Vamos a jugar
tierra enderezada y no vamos a hacer nada más, lógicamente, porque todo lo que tenemos sería para encantar su criatura y no nos interesa encantar su criatura con este tipo de cartas, ¿no? Así que estamos un poco a la espera de robarnos la criatura. Esta segunda partida también, en uno, en lo que os he dicho, 20% de probabilidades de robar criatura. En uno de cada cinco robos, a partir de ahora, vamos a robar una criatura. Claro, si lo miras así, uf, quizás tendría que haber hecho mulligan. Vale, quizás tendríamos que... Bueno, pero era para probar también un poco, ¿eh? Para probar a ver qué pasa. Esto, ¿su mazo va a ser otro mazo de auras? O sea, nunca he visto un mazo de auras. Pero huele a mazo de auras. Con una criatura que daña dos veces. Siempre que veas criaturas que dañan dos veces, piensa que le van a meter algo. Le van a meter encantamientos o le van a meter dopadores en forma de instantáneo o de conjuro, ¿no? Y siendo rojo-blanco, más aún. Ahí está, flora ancestral, vale. Entonces parece... Podríamos haber hecho el escabullirse. El escabullirse también se puede tirar a la criatura del rival. Es cierto que vuelve con un contador más uno, pero si me previene de perder 20 vidas en un solo ataque, lo vamos a aprovechar, claro. Él va con miedo, porque está viendo colores Jeskai y que hemos tramado un alboroto demoníaco. Tiene miedo porque sabe que se la podemos matar con una chispita o con alguna cosa. Ojo, que esto pega de 4 en 4, ¿eh? Así a lo tonto como el que no quiere la cosa. Virtuoso Iluminador, vale, venga, va. Siguiente turno estamos muertos. Nos mata, ¿eh? Y no es broma. No hemos robado criatura. Por ejemplo, el siguiente turno, si robásemos zarpas ligeras, se llama la criatura, ¿verdad? Zarpas ligeras. Podríamos jugar tierra, zarpas ligeras, y encantarla con burlar la seguridad o algo por el estilo. Y buscarnos el que da prisa para poder hacer un ataque. Pero como os digo, estamos ya casi en las últimas. O sea, es decir, tenemos que ganar, tenemos que robarnos ya una criatura el siguiente turno, porque si no, estas dos nos van a matar seguro. O sea, si su mazo es de dopar, va a tener algo seguro, ¿no? A ver, el mazo este ni siquiera es muy rápido. Entonces, si sale el rival y no sales con algo, quizás tendría que haber hecho mulligan, ¿verdad? Bueno, pues acabo de aprender la lección. Es que esto ya pega 8. Entonces ya nos quedamos con 11 de vida. Entonces necesitaríamos que nuestra criatura pudiese bloquear. Este es el de más uno y prisa también. Ah, ya tenemos el de prisa en mano. Claro, no me había fijado. Y hemos robado otra cosa que no nos vale para nada. Nada. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que este vídeo va a culminar con una partida épica, lo sabéis, ¿verdad? Sabéis que a lo mejor perdemos las dos primeras partidas haciendo pruebas. Pierdo muchas partidas jugando Magic Arena porque juego muchos mazos de este estilo. Y este me ha dado como no muy buenas sensaciones, como muchos otros que juego y al final no llegan al canal. Juego muchos mazos que no llegan al canal, claro. O unas pocas partidas y digo, esto no va a ningún lado. Y este mazo me ha dado un poco esa sensación. Pero es que también ha habido algunas partidas que he jugado y he atracado vilmente a mi oponente. Lo he destrozado y he dicho, esto tengo que subirlo al canal. Porque imagínate que me pongo a grabar y salen todo partidas atracantes y queda guapísimo el vídeo. De momento no está ocurriendo, para que no os vayáis como locos a gastar comodines a montar este mazo. Y sale el rival, pero tenemos el Virtuoso Iluminador. Vale, vamos a quedarnos la mano. Podemos jugar el Virtuoso Iluminador de tercer turno para poder protegerlo con escabullirse. Y que él se gaste el removal. Vale, malas noticias porque ha salido el oponente y además ha salido con mazo super agresivo, Monored Agro, lanzabelo del monasterio. Malas noticias para nosotros. Pero como digo, quizás esta es la que daba más uno más cero, que tiene destello y da a dañar primero, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos el Virtuoso Iluminador para que nos lo mate? No, no lo puedo jugar porque nos lo va a matar 100% seguro. Entonces lo que vamos a hacer es, el siguiente turno, sí, jugar el Virtuoso Iluminador... Y posiblemente protegerlo simplemente con escabullirse o algo por el estilo. También pensad que si le metemos más uno... Bueno, tenemos el favor de Tali para el cuarto turno. En el cuarto turno podríamos estar ganando la partida. El problema... A ver, aquí el problema es evidente. Si yo juego Virtuoso Iluminador, no es que vaya a tener una chispa para matármelo. Es que seguramente él tenga dos chispas para matármelo. O sea, es decir... lo intento salvar y en respuesta me lo mata otra vez. Así que... Voy a esperarme otro turno más para ver si él se gira un poco en su turno. Porque eso, o sea, no es normal. Lo que he dicho antes, cuando he visto montaña, lanzabelo del monasterio, he pensado, estoy muerto de cuarto turno. Pero no, porque este es su cuarto turno y solo ha hecho 3 puntos de daño. Bueno, parece que ya por fin se empieza a mover, ¿vale? Más dos. Es otro mazo como el nuestro, digamos, de dopaje, que es lo más de moda ahora mismo en estándar en los mazos agresivos. Aquí ya pega de 4, que ya es un buen ataque. Pero se deja dos manas enderezados. A ver si gasta algo más. No. Vale, jugamos tierra de turno. Jugamos virtuoso iluminador. Pero ya podemos empezar a confabular. Y empezar a hacer cosas. Y eso es interesante. Entonces tenemos doble escabullirse. Doble escabullirse que no podemos jugar, ¿vale? Entonces voy a darle turno. Y a ver qué hace él, ¿vale?
Vamos a hacerlo así. Porque podemos darle más uno con el confabular, podemos protegerlo con escabullirse, ya veremos, ya veremos. Podemos trabajar en respuesta a lo que el rival haga. Vamos a ver qué es lo que hace con la lanzadora del monasterio. Furia monstruosa, ¿vale? Nosotros podemos ganar el siguiente turno. Al final parece que vamos a atracar si no nos llega a matar al virtuoso iluminador. Si no nos va a dar ahora a nosotros, no creo, ¿no? Vaya, madre mía, más cuatro. Podemos tirarle escabullirse a esto, ¿eh? Si le va a meter algo más, lo escabullimos a él. ¿Vale? Vamos a ver. Está con esto. La criatura objetivo de control se hace una cantidad de daño con su fuerza. O sea, nos haría 10 daños porque tiene 10 de fuerza. Entonces, su criatura sí sale de juego. Adiós. Y vamos a tirar la disciplina militar del virtuoso iluminador para descartarnos una carta de la mano. Que va a ser, pues, ojo, yo creo que ya tiene que ser zarpas ligeras, ¿verdad? Y quedarme lo demás. Aunque vamos a jugar esto y esto. Me voy a descartar el zarpas ligeras porque ya vamos a ganar con virtuoso. Bueno, vamos a intentar ganar con virtuoso iluminador, lógicamente. Y entonces vamos a por ello. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos esto o hacemos triple hechizo de coste 1? Creo que es mejor hacer múltiple hechizo de coste 1, ¿verdad? O no, sería... Ah, espérate. Claro, el problema es que no tenemos suficiente mana azul, claro. Tenemos que hacer esto. Descubrir 3. Bueno, la verdad es que... Bueno, el caso es que confabulamos. A lo mejor hay suerte. Es que no teníamos mana azul suficiente. No había caído en la cuenta. Más 2, menos 2 nos vale. Voy a descartarme burlar la seguridad, por ejemplo. Que no tenemos mana suficiente para hacerlo. No me digas que no vamos a ganar porque no llegamos con el daño suficiente. El mazo del rival es un mazo un poquito extraño de doparse, pero lo bestia. Y luego además sacrificar, bueno, hacer el daño con esto, ¿no? Venga, dame algo bueno. Pero virtuoso iluminador no, era la peor cosa que nos podía dar. No nos sirve el virtuoso iluminador, no nos sirve. Vale, pues vamos con investigación de combate. Nos vamos a descartar el escabullirse, que ya no lo necesitamos. Y robamos maná rojo que entra girado, que no nos sirve tampoco. Así que no llegamos, no conseguimos el daño letal. Tierra de turno girada y pegamos nada más 12, solamente 12. Podríamos habernos quedado bloqueando a su lanzadero del monasterio. Pero quedándonos 3 puntitos... Ah, la tierra podría no haberla jugado, ahora que me di cuenta. Pero quedándonos 3 puntos de vida, él arrolla, ¿vale? Seguro que tiene cualquier cosa en mano, tiene 3 cartas en mano, nos van a pasar de aquí 2 daños por lo menos, o tiene cualquier dopador. Claro, si hubiese dejado esto enderezado bloqueando, quizás tendría que haber dejado el Virtuoso Iluminador bloqueando. No he pensado en la posibilidad. Más 4, más 3, ¿veis? Con este, nada, nos habría pasado igualmente. Nos habrían pasado, de hecho, 3 solo con esto, y aún así tenía mucho más daño aquí el oponente. Bueno, otra partida en la que nos hemos quedado un poquito más cerca. Quizás hemos tenido mala suerte con el tema del mana azul. Que nos han salido 3 auras de color azul y no teníamos el mana azul para poder jugarlas. Y yo creo que con esos confabular que habría hecho el Virtuoso Iluminador sí habríamos llegado a pegar 10 por 2, 20. ¿Te has divertido? Sí. O sea, decir, no voy a decir que no me he divertido solo porque he perdido, ¿no? Seguro que es un sesgo bastante importante para mucha gente. Pero bueno, para mí no. Para mí lo importante es probar cosas y divertirme. Hacía mucho tiempo que no subía un mazo experimental de estos al canal, en el cual te pones a jugar y pierdes 3 o 4 partidas seguidas. Pero me imagino que es vuestro día a día. Es mi día a día en muchos casos, lo que pasa es que no suelo grabarlo. Ya hace mucho tiempo dejé de subir estos mazos de 120% winrate que no ganan nunca. Esos mazos del suscriptor que son más originales que competitivos. Sale el rival también. A ver, diréis, joder, tampoco está haciendo mucha suerte, ¿verdad? Con el tema de no salir. Sí, es verdad, la verdad es que no estamos saliendo nunca. Venga, esta sí que nos la podemos quedar. Y encima empezamos confabulando un montón. No, tramando un montón. Y posteriormente confabulando a lo loco con ese Virtuoso Iluminador. Vamos a empezar tramando. Y el rival, azul, blanco, negro, mazo de Esper Midrange, clarísimamente. Me gustaría poder jugar el Virtuoso, pero con prisa. No le voy a decir que tenemos mana azul todavía. Se lo diremos otro día, en otro momento. Vamos a tramar esto de aquí también. Y como digo, su mazo afortunadamente no es muy rápido. Si pudiésemos darle prisa al Virtuoso Iluminador, me valdría. Acumular un poquito de tierra, o sea, a ver, es que la verdad es que nos mata súper rápido, ¿eh? Con la combinación de Rafine más Duelista de la mente. El problema, no tenemos nada para proteger el Virtuoso Iluminador.
Y eso me gusta muy poco. Bueno, tenemos el rebatir uno de la investigación de combate, pero es insuficiente. Entonces, me habría gustado tener algo de protección para el Virtuoso Iluminador. No tenemos nada para protegerlo. Así que, me la voy a jugar un poquitito, yo creo, y... El +1/+1 solamente lo da si a que tú eres legendaria, cosa que no va a ocurrir. Es que me gustaría que no lo pudiese matar con un destrizar, al menos, ¿verdad? Estaría bien. ¿Sabéis qué? Yo creo que tenemos que jugárnosla un poquito. Le voy a meter el rebatir y vamos a hacer el confabular. Ya sé que aquí estamos perdiendo cartas. Me voy a descartar una tierra, que ya nos sobran un poco. Tenemos solamente un mana azul. Descartarme la montaña. Y conservamos un segundo mana azul en mesa, o sea, en mano. Y no vamos a jugar los salvotos demoníacos porque muy probablemente nos mate el Virtuoso Iluminador. Si hubiésemos tenido algo de protección, algo de prisa, digo, ah, pues ya me lanzo y al menos pegamos un buen piñazo este turno, ¿verdad? Ojo, porque con doble alboroto demoníaco sobre esto, es doble confabular, más los +1/+1, habríamos pegado un buen susto. Al rival le quedan 18 de vida porque está recibiendo daños de... Ah, ¿no? Ah, sí, de la Painland. Yo decía, digo, esto no son cuevas de coilos, esta es la Painland que le estaba haciendo daño. Y aquí el problema es que él, robando y descartando, seguro que ha encontrado un anticriaturas para nuestro Virtuoso Iluminador. Me habría gustado tener al menos un escabullirse o algo, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Tiene 4 de maná, espero que juegue una criatura, que juegue un Seolded o algo así. Y que nosotros este turno podamos llegar a ganar la partida con el Virtuoso Iluminador, que puede llegar a ocurrir. Nos ha dado el turno, vale. Obviamente debe de tener en mano 24.500 anticriaturas, ¿vale? Pero bueno, él pega bastante. Es que no tenemos mucha más opción. Vamos a jugar Scrape. Vamos a dar turno porque no nos mata todavía el siguiente turno. Y no voy a gastarme nada. Federico Mente Maestra, de acuerdo. Federico, 2 y 2, 4. Bueno, 2 y 2, 4. 2 y 1, 3 y 2, 5... Ojo que nos mata. Espérate, que a lo mejor nos mata con esta cosa. Bueno, tendríamos que bloquear al caballero. Jugado tierra girada, le quedan 2 cartas en mano. Aquí el problema es que roba 4, descarta 4. Entonces, robando 4 seguro que encuentra algo para matar al virtuoso. ¿Cuánto pega? 7, 8, 10, 12. Tenemos que hacer un bloquear. Ninguna de estas tenía destello. Así que si no queremos perder la partida... Es que no puede bloquear, como siempre digo... Así que nada, perdemos la partida. Porque tenemos que echar un bloquear ahí. No podemos doparlo de ninguna manera porque pega 9, 10, 12. Ah, bueno, pega 12 si se... No había contado con el daño extra que recibía el duelista de la mente. Y nada, otra partida nos vamos a hablar yo. Pues llevamos 28 minutos de vídeo y creo que llevamos 4 partidas, 4 derrotas seguidas. No me ha ido tan mal antes, la verdad es que... No sé, parece que siempre fuera de cámara te va mejor que cuando te pones a grabar. La verdad es que mala suerte. Pero bueno, vamos a jugar una última partida. A ver si conseguimos ganar con zarpas. Que ya digo, que antes habré jugado, yo qué sé, 6 partidas. Pues he ganado 3. Y han salido más o menos, ya digo, las que hemos ganado han salido muy bien. Y las que no hemos ganado, pues al menos, bueno, alguna no has tenido ninguna posibilidad, pero ha ido un poquito mejor. Y ahora llevamos 0-4. ¿Qué significa eso? Que ahora me tocaría hacer por lo menos 8-0 seguido. Para compensar. Venga, la última partida, pase lo que pase. Salimos nosotros, doble virtuoso, encantamientos, mano que nos vamos a quedar, por supuesto. Es la mejor mano que hemos robado hasta ahora, sin duda. También es verdad que hemos tenido un poquito de mala suerte con las manos y no hemos salido ni una sola vez de las otras 4 partidas y nos enfrentamos a una Boros Combo. Toquemos madera. Puede que juegue ahora su caso, el caso blanco que nos mataría el primer Virtuoso Iluminador, pero la buena noticia es que las Boros Combo, si no te matan la criatura al principio, ya no te la van a poder matar si la haces crecer. Entonces, podríamos ganar esta partida ya simplemente con este Virtuoso Iluminador. Habiendo salido, es que fijaos, es que creo que las 4 primeras partidas no hemos salido en ninguna de las 4, ¿verdad? Ha salido las 4 veces el oponente, es que eso se nota un montón. Entonces claro, hemos empezado 0-4, claro que no hemos salido una vez. Primera partida que sales y la ganas, pues es así esto, así funcionan las cosas. Da igual cualquiera de las dos tierras que juguemos, pero es que se lo voy a meter todo. Le vamos a meter... No todo, pero casi todo, ¿no? Vamos a confabular, a ver qué se nos va por aquí. Necesitamos el mana rojo para esto.
Ahí viene una de las cartas cruciales del tema. Voy a quitar el otro Virtuoso Iluminador, yo creo. Espero no... No me puedo arrepentir porque tenemos el Escabullirse. Y solamente tenemos un mana rojo. Hemos tenido mala suerte también con las tierras, ¿no? Mira, atacamos de 4, que no está nada mal. Creamos una ficha de tesoro. Creamos otra ficha de tesoro. Y quizás para aprovechar el mana, este mana que queda ahí volando, este turno, deberíamos hacer ya el destino dracónico. De modo que el siguiente turno sí que ganaríamos la partida. Ganamos la partida el siguiente turno, sí o sí, contra ese mazo. No tiene nada contra esto, ¿no? Hacemos escabullirse si lo va a matar o algo por el estilo y listo. Entonces, me voy a quitar la... Demasiadas tierras, ¿verdad? La tierra que entra girada. Sí. En este caso, y el siguiente turno lo que podemos hacer es dopar al Virtuoso Iluminador para que pegue 8 con las tierras que tenemos, más algo de inmolación o algo por el estilo, y le pegamos de 16. Y encima es nuestra criatura vuela, o sea que no puede hacer nada. Ah, es una partida ganada contra uno de los mejores mazos del formato. Pero tampoco se puede decir que hayamos ganado de una forma muy justa, muy sobrada o muy loca, ¿no? Tiro eso simplemente por el mero hecho de dopar un poquito más al Virtuoso Iluminador, que vuelve con un contador más uno adicional, y lo dopamos con el... Lo dopamos con el encantamiento ese y ganamos la partida. Una victoria, 1-4, toma ya, pero esta no cuenta. Esta victoria no cuenta, al igual que las derrotas previas tampoco cuentan porque... Sí, hemos ganado una Boros con Book, que es uno de los mejores mazos del formato, sí, pero porque es que este mazo es así, hemos ganado con Virtuoso Iluminador y no hemos ganado atracando con zarpas. Con zarpas al final lo que ocurre es que acabas liándola bastante, o sea, es decir, puedes hacer jugadas muy buenas, buscarte una aura muy específica y como que tiene salidas el mazo, como que tiene sus balas de plata, ¿no? Puedes buscar lo que necesites dependiendo de la situación y me gustaría poder ver cómo hacemos que nuestra criatura sea imbloqueable porque el rival tiene bloqueadores o darle a arrollar porque tiene bloqueadores, claro que la misma razón, o cosas del estilo, ¿no? O darle volar, o dañar primero, o protegerla en respuesta a que el rival haga algo más interactivo, ¿no? Vamos a ver si salimos, pues ya veis que saliendo, eso también es un detalle muy a tener en cuenta, ¿no? Hemos jugado 5 partidas, solamente hemos salido en una. ¿Cuántas hemos ganado? Una. Es como, está mal hecho el juego, ¿qué pasa aquí? Vale, me he quedado una mano con Alboroto Demoníaco Rojo, me ha quedado una mano azul-blanca, resumiendo, ¿no? Resumiendo, me he quedado una mano 100% azul-blanca. Doble zarpas ligeras, genial, porque si nos mata el primero, tenemos un segundo. Y el Alboroto Demoníaco, no pasa nada, porque ¿qué hago? ¿Mulligan a 6? Las 6 cartas eran buenas, ya he hecho Mulligan a 6 en esta partida. Tengo malas noticias, y es que el rival sale, creo que con Boros con Book, pero su salida potente, ¿no? Afortunadamente no ha culminado con el Caballero Errante de Eos, que es la salida potente, menos mal. Pero ha salido bastante bien. Tenemos un bloqueador, vamos a ver si nos lo mata o no. Si no nos lo mata, vamos a ganar el tiempo suficiente como para que esto empiece a hacer cosas. Y si nos lo mata, tampoco pasa nada, tenemos otro zarpas ligeras. El problema de que nos lo mate es que nos lo mata con el caso. ¡Wow, qué valiente! Me tengo que comer, yo creo, ¿no? O tendríamos que haber bloqueado y jugar el segundo zarpas ligeras. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que yo quería tener también el mana. Porque ahora, este turno, se vuelve bastante interesante. Este es el de dañar primero. Nos quedan 8 de vida. Este es el que se puede jugar desde el cementerio. Más uno, dañar primero... Venga, vamos a empezar con esto. Y el que daba vigilancia era de coste 1. Es que claro, son tantos que al final ni te acuerdas de todos. +1/+3 y vigilancia. Nos sirve para poder atacar y bloquear. Vale. Y tenemos mana suficiente para echarle disciplina militar. Si tiene otro receptor Dimodan, hemos perdido. Por eso quizás podríamos haber bloqueado. Buscamos otro más. Yo lo que os decía antes, qué pena que no tengamos nada de vínculo vital. Porque el vínculo vital también vendría de lujo. Robamos carta al atacar. Y el siguiente turno, si no nos mata él, si no tiene un segundo reclutador Dimodan, podríamos estar hablando de ganar la partida. Por cierto, podemos tirar a escabullirse a uno de los atacantes. De modo que, a ver, serían 3 y 6, 9 y no... No, moriríamos igual. Si tiene un segundo reclutador Dimodan, hemos perdido. No lo tiene. ¿Vale? Y podemos hacer imbloqueable al zarpas ligeras. Volar no nos sirve, pero volar y arrollar sí, porque tiene un bloqueador volador. Creo que voy a tirar a escabullirse sobre zarpas ligeras, simplemente para que tenga otro +1/+1. ¿Vale?
También podemos tirar a escabullirse al murciélago. Que al final va a ser un efecto similar, ¿verdad? Vale, entonces pensemos. Le quedan 13 de vida, pegamos 6. ¿Qué hacemos? ¿Escabullimos al murciélago? ¿Escabullimos al murciélago? ¿O con el arrollar será suficiente? Vamos a escabullir al murciélago, venga, va. Ya no vuelve hasta el siguiente turno. Vale, ahora llega nuestro momento. No tenemos que darle a volar y tenemos formas de darle a volar o algún tipo de imbloqueabilidad. Doble rojo cuesta esta, ¿eh? No podemos jugar, nos falta una tierra, ¿eh? Ay, claro, si no tenemos mana rojo. Nah. Sí, encima, juega esa. Claro, claro. No había creído en que teníamos, nos hemos robado todas las auras rojas. Prisa, más uno, más uno. Más dos, más uno, claro, claro. La que otro objetivo no puede bloquear. No tenemos nada, 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 nada. Esta partida ha sido una pena, me habría gustado poder ganarla. Equipamos ahí, o sea, equipamos, ponemos el aura, vamos a atacar. El Bachun bloquear. No sé si con el reclutador o con el veterano lunarca, pero vamos, que no ganamos la partida. Demasiada aura roja. Y nada. No ha sido posible. Venga, va. Ahora sí, una última partida. Juguemos una última partida. Y claro, otro problema que tiene el mazo que no habíamos comentado hasta ese momento. El mazo es Jeskai. Rojo, blanco, azul. Y no es la primera vez en las partidas que hemos jugado que nos hemos enfrentado a problemas de base de maná. Que nos ha faltado algún color, ¿verdad? Esta no es la primera vez. Otra dificultad adicional que tiene el mazo y que no había recalcado. Y que sí que es cierta, sí que es relevante. O sea, nos hemos robado tres auras rojas y no teníamos mana rojo. También podríamos haber hecho mulligan al principio, pero no, yo creo que no estaba. Que no hacía falta, que está bien hecho no haber hecho mulligan en esa partida. Venga, va, última partida, ganemos o perdamos y ya. Bueno, las conclusiones yo creo que están hechas sobre este mazo. El mazo es muy inestable. He jugado al principio 6 partidas, he ganado 3 antes de ponerme a grabar. Pues suerte, simplemente. Es que además el juego se ríe de nosotros. Ahora tienes las tierras rojas y lo que no tienes es el maná blanco para jugar las zarpas ligeras. Así que vamos a hacer mulligan y nos dan una sola tierra para reírse un poquito más de nosotros. Y esta mano estaría bien si tuviésemos alguna posibilidad de ganar. Venga, va, vamos a quedarnos 2 tierras y vamos a quedarnos... Vamos a jugárnosla, salimos nosotros. Zarpas ligeras y de tercer turno a favor de Tali. A ver qué pasa. Vamos a intentar ganar de la forma potente, ¿no? El favor de Tali es la carta crucial, ¿no? La carta más bestia. Rojo, verde, lanzador del monasterio. Lo malo es que llevará a jugar con fuego y nos puede matar las zarpas ligeras. Pero, si no nos mata a zarpas ligeras en su siguiente turno, ya la vamos a poder proteger con dopadores o con cosas. Espero. Y si robásemos tierra y le hacemos el favor de Tali, sería bestial. No me la mates con jugar con fuego, por favor. Tira furia monstruosa, tira lo que quieras, pero no me tires un jugar con fuego. Esto solamente es una criatura que controlas, claro, yo digo, ¿por qué no se elimina? Pues nada, hemos perdido, con el mulligan a 5. O sea, nos faltaría haber robado una criatura y haberla jugado automáticamente. Ya sé que me tiré hacia abajo al empezar un Virtus Eliminador, pero ¿de qué me sirve tener criaturas si no tienes las auras? Por eso era preferible dejarse las auras en mano. Vamos a ver cuánto daño nos hace aquí. Y nada, yo creo que conclusiones ya sacadas con este mazo. Ni tocarlo con un palo, ¿no? Nah. Nos rendimos. Bueno. Vídeo de estos de derrota tras derrota tras derrota. A veces tocan, no pasa nada, ¿qué le vamos a hacer? Había que probar el mazo. Teníamos esperanzas, hemos tenido un poquito de mala suerte con las partidas, porque ya os digo que fuera de cámara me ha ido mejor. Pero obviamente el mazo no es recomendable. Si quieres jugarlo de modo casual o que hacer algunos cambios, adelante. Creo que el mazo es divertido y creo que a veces, cuando sale bien, es muy divertido. Lo que pasa es que no lo hemos podido ver. Espero que el vídeo os haya gustado igualmente y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.